Yo quiero decirle lo triste del saldo que tuvimos. Aquí ahora se dice que es mentira. Los héroes y heroínas caídas en estas horas. Yo quiero rendirle homenaje a ellos. En primer lugar, a Ender José Bastardo, joven de 21 años, que cayó atacado por las balas fascistas en el estado Sucre, en Cumanacoa. Aquí creo que hay algunos de sus familiares. Ahora dicen que es falso. Aquí está Ender, con sus ojos de vida. Igualmente, aquí se encuentra la familia. Quiero decir que de estos crímenes ya las autoridades tienen detenidos, ya están detenidos los perpetradores de estos ataques criminales, los autores materiales. Aquí está la familia, la esposa, su viuda, sus dos niñas pequeñas de José Luis Ponce Ordóñez, de La Limonera, que salió a defender el CDI y fue atacado por la espalda, a bala. Ahí están las niñas, su esposa. La familia de Rosiris del Valle también se encuentra aquí, de La Limonera. Un urbanismo popular de una calidad gigantesca que inauguró el presidente Chávez y se lo entregó a gente humilde. Yo le rindo homenaje y les digo a ustedes, no va a haber impunidad, aquí va a haber justicia, aquí van a pagar los crímenes, quienes los incitaron, quienes los cometieron. Solo con la justicia será posible sanar el odio, la intolerancia, para que no se repitan estos crímenes contra los humildes, contra el pueblo. Son crímenes producto del odio racista, del racismo social. Yo le hago un llamado a todos y a todas. Aquellos que votaron contra nosotros, en primer lugar. Yo soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a gobernar este país en los próximos años. Yo sé lo que voy a hacer. Tengo con qué. Fui formado por el comandante Hugo Chávez para asumir responsabilidades con honestidad, con sencillez, responsabilidades complejas, de manera colectiva, junto al pueblo y con el pueblo, como él dijo el 8 de diciembre, siempre junto al pueblo, siempre obedeciendo al pueblo, de manera democrática. No me quiten la cámara, es un segundo, porque yo quiero dirigirme a ustedes, compatriotas que estás en tu hogar, en tu trabajo, o que me escuchas a través de una radio. Las elecciones pasaron, hay saldos dramáticos de la violencia. Yo a ustedes los llamo, a todo el pueblo, a los hombres y mujeres que por alguna razón votaron contra el candidato de la patria y contra este proyecto de democracia y de socialismo. Yo les tiendo la mano, yo quiero trabajar con ustedes, voy a recorrer el país. Yo quiero ir a un diálogo directo, social, con aquel hombre de a pie, con el vecino, con la vecina, con el trabajador, con el empresario, con la clase media, que nos adversa. Quiero escuchar sus razones. Quiero que nos agarremos las manos, nos miremos los ojos, nos demos un abrazo. Si tiene diferencias, manténgalas si quiere.